¿Qué tal? Juan, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, de maravilla. Encantado de estar aquí contigo. ¿Te gusta donde te he traído o no te gusta? No, no va a gustar, vamos. Este es uno de los sitios más privilegiados de Madrid. Yo creo, que, yo creo que la cadena Ser y esto son las mejores <risa> vistas <risa> de Madrid. No, de verdad, la terraza es impresionante. La Plaza de Santa Ana, el Teatro también. Español. Bueno, se el ve también el círculo de Bellas Artes. Y, y el, y bueno, fondo, el pirulí ahí al fondo. El pirulí. Está muy lejos. Man. El pirulí. Como si lo ponen un. Lo borran mañana en Photoshop, nadie lo va a echar. No pero la, la Plaza de Santana, sí. Y, y, mira, sí, la terraza, la terraza del círculo de Bellas Artes. Artes. Y ya luego hacia el fondo, esa masa de cosas que queda por allí es el retiro. O sea, que Te conoces todo, no hace falta que te explique te 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 nada. Ah, bueno, ahora me lo cuentas, ahora, no, claro, ahora, yo soy ¿verdad? de Madrid, yo nací en Madrid, tengo 56 años vividos en esta ciudad como para no conocerla. Pues entonces tienes más que ¿Eh? yo, conoces más que yo. Sí. Bueno, siéntate... soy muy joven todavía, ya conocerás. Sí. Mira, este Esta es la salsera. Es este la... Por aquí corren Lope de Vega, de Tirso de Molina, Quevedo. Quevedo. Que ahora hablaremos de Quevedo también. Por aquí, por aquí se corrían las cuchilladas, <laughs> las, las pendencias, <laughs> las conjuras, los Todo. desmanes de los reyes. ¡Buah! Todo. Qué maravilla. Bueno, te, quiero presentar a, al artista. Muy bien. Va a hacer un, un retrato... Yo creo que te va a gustar, ¿no, Carlos? Carlos Rodríguez Casado. Vamos a Y luego, bueno, eh, nos patrocina, tenemos los zumos eh, de naranja, patrocinador Linda, que está bueno, tú tienes agua, eh, yo el zumo de naranja. Es que no, yo no puedo tomar zumo, no parece que me siente bien. Bueno, y además las horas que son, no, también. Ahora un café, un cafetito. No, incluso, yo soy de no? beber agua, a mí el agua, yo creo que el agua es de las cosas más ricas que se puede beber. Fría. ¿Y de café no eres de café? ¿No tomas.? A lo mejor me tomo un café al levantarme, pero vamos, no soy cafetero recurrente. Todo el día me tomo un café y tal. No, no, no. Me, me altera, de alguna manera me altera un poco. Y luego, sobre todo, eh, si me. si me dificulta coger el sueño, ya no. No, no, no es una, una bebida que me guste excesivamente. Entre el café y agua, agua. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Soy... ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Estoy si haciendo sueños de Quevedo, estoy en gira. Bueno. Mmm, realmente en gira o sea ya en, en inmerso en el grueso de lo que es la gira es una compañía grande es una compañía es una, es una función yo está mal que yo hable es que no me gusta ni sé ni me gusta hablar de lo que yo hago pero pero la verdad que es un espectáculo en el que yo me siento muy implicado y, y, y estoy muy enamorado de él porque todo tiene un, un vuelo que realmente bueno para un actor yo creo que es una suerte y, y para el espectador yo creo que le hace pensar mucho sobre si Quevedo era realmente un visionario o si hemos tenido la desgracia nosotros de retroceder hacia la podredumbre del barroco. Es posible, es posible. No lo sé, es posible yo no lo ¿no? sé. Yo en, es, yo en ese sentido tengo mis dudas. Porque me, me resulta muy duro de aceptar como persona que, que los años de vida que uno vive, que cree que van hacia adelante, han ido hacia atrás Gracias. y uno no se ha dado cuenta. Sí, sí. Y habías representado antes a Quevedo o esta es la primera vez, o sea, antes me refiero a hace a, hace dos, tres años, puede ser o no. Lo... Bueno, yo había interpretado a Quevedo en la película La triste de, de, de Agustín Díaz Llanes, pero digamos que era un Quevedo, bueno, digamos a la altura de la literatura de Arturo Pérez Reverte, Pérez es Reverte. decir, eh, un personaje de aventuras, un aventurero espadachín, un un fascineroso. Eh, y un violento, un tipo agresivo, misógino eh, sí. y que realmente tenía tanta facilidad para tirar de pluma como para tirar de espada. El que veo que yo estoy interpretando ahora es un quevedo que se está muriendo y, y claro el, los estertores de la muerte son bajidos de sí. dolor puf, y profundidad. Aquello fue digamos como un divertimento dentro de lo que es el personaje en sí, ¿no? A mí, yo creo que y nada me ha que... gustado, nada me ha costado tanto eh, interpretar, más que interpretar el, la preparación y ah, el y apre... estudio, de, pero no por la memoria. ¿eh? Yo la memoria, afortunadamente, todavía tengo una memoria, mmm, yo creo que es súper desarrollada. De, a veces incluso demasiado. A veces leo una página de un periódico y me la sé. ¿Ah, sí? sí, sí, no no, no te creas, pero, eso es una condena. O sea, porque... leerlo una vez y ya, con leerlo sí, una vez ya te. Sí, más o menos, sí. No con un 100% de, 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 de precisión, pero a lo mejor con un 80%, sí. Pero entonces no te cuesta, o sea, tú aprenderte los no, guiones. No, si sí me cuesta, de... pero vamos, pero. pero no sí si es... me cuesta, pero. No, los guiones, digamos, los guiones de lo que son las series de televisión y tal, eh, de, depende un poco de lo que ruedes o graves pero la precisión de la memoria de un guión realmente es un texto que luego, yo sinceramente, me suena aprendido. Yo creo que hay que dejar que, que sabiendo lo que tienes que decir y con una precisión eh, relativa, es decir, sobre todo, que, que de toma a toma no andes diciendo cada vez una cosa distinta, pero si tú encuentras una manera de decir con tus propias palabras algo que está sugerido y escrito, en muchos casos es mejor. Hay veces que hay guiones que son tan perfectos y tan, además tan, tan clarificadores y, y tan, tan precisos que tú te das cuenta desde el primer día que lo que tienes que hacer es ir a la partitura y punto. ¿no? Uh -huh. ¿Y estás a gusto representando, por ejemplo, a Quevedo? ¿Estás, sí, sí. Eh... sí yo sí. donde estoy a gusto es en mi casa. ¿eh? Eso ¿Sí? Sí, sí. estás a gusto? No, no, lo que se dice a gusto, tú dices, ¿Estás, ¿estás a gusto? Yo en mi casa estoy a gusto, en mi casa estoy de puta madre. Yo cuando trabajo no, es, no estoy a gusto, estoy concentrado. Yo cuando trabajo... ¿Qué estoy... haces cuando llegas a tu casa, por ejemplo... Bueno, yo cuando llego a mi casa, después de trabajar, dices, sí, ¿qué haces? Pues, yo lo que suelo hacer fundamentalmente es eh, leer, eh, escuchar música y ver muchísima televisión, porque la televisión, eh, me refiero a, a, digamos, a todas las propuestas de audiovisuales que tienen las grandes plataformas, ¿no? No me refiero a los programas en abierto. Me refiero a... O sea, ¿tú programas de cotillas, por ejemplo? No. Muy bien. No, pero no es que no vea, no es que estoy en a favor, es que. es que no me aportan nada. ¿Verdad? No, no ¿verdad? me aportan nada. No tengo ninguna curiosidad por saber cómo es la vida de mis vecinos. Pero ni siquiera, o sea, yo, yo soy una persona de esos que sale por a, la, a la calle y en el edificio de enfrente vive gente como yo y nunca me quedo a mirar a ver si les veo. <laughs> no eres de eso, ¿no? Que se ponen entonces... No, no, la... no me interesa para nada. ¿no? ¿no? De verdad que no me interesa la vida de los demás. No. Yeah. Pero sí si la tuya, bueno, por claro, ejemplo, claro, a mí no. me interesa muchísimo. Bueno, como no me va a interesar mi vida. A todo el pero, equipo que está aquí, por ejemplo. Mira, no solamente también. no solamente me interesa mi vida, sino que le doy una vital importancia. Claro. Es decir, mi vida es eh, mi vida, la, mi vida no solamente es mía. Mi vida es una vida compartida con mis amigos, con mi familia especialmente, y, y luego de una manera eh, circunstancial. Con muchas personas a quienes no conozco, pero que de alguna manera dan sentido a mi vida porque trabajo y compongo para ellos, que es el público. Claro. ¿Y tú lo ves eso agradecido? Quiero decir, no, claro, cuando sales no? a la calle. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Yo no solamente estoy agradecido, me emocionan eh, las, 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 las muestras que te puede dar cualquier ciudadano, y ya no de cariño, solamente de reconocimiento físico. Es decir, que tú vayas por la calle y haya alguien que diga, Ay, mira, mira, pues eso, es, eso, eso no deja de ser eh, importante no. y bonito. Yo el año que viene, en junio, haré 40 años ininterrumpidos de trabajo como actor. Que 40. ya son años. Sí, sí. Hay gente que con 40 años se jubila. Afortunadamente en mi profesión no hay jubilación. Pero harán 40 años. Y, y yo creo que después de 40 años de trabajar puedo asegurar que lo peor que le puede pasar a un actor es que nadie le pida eso. una foto o nadie le reconozca o, o nadie te llame. Y ha habido muchos además. Supongo. Eh, por eso cuando tienes la suerte de que eso ocurre lo que no puedes hacer es renegar. También es verdad que hay algún que otro pesado, pero eso ya se los quita uno de encima porque <laughs> por eso eres profesional. Claro. Oye, tú lo de ser actor que es de siempre o...? Hombre, ya te digo, 40 años. Tengo 56 ¿A casi siempre. <laughs> no, no, Empecé claro. a los 17. A los 17. A, empecé a los 17 de forma profesional, es decir, hay años anteriores en donde tanto en el colegio como en la universidad y demás, ya trabajaba en, en experiencias amateur o mmm, pro amateur, digamos. Oye, ¿cómo recuerdas tu infancia eh, en Madrid? ¿cómo, ¿Cómo la recuerdas? Bueno, eh, mi infancia la recuerdo, yo creo que lo que nos distingue a, a la gente que tenemos esta edad, ¿no? la gente que... Que tenemos, eh, hemos nacido en los 60, eh, lo más normal era que nuestros padres nos echaran a la calle a la que podían. O sea, lo normal era estar en la calle. ¿Y eras y... bueno o eras malo? ¿Eras un chico rebelde? No, yo siempre de... he sido bueno, he sido muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Yo ya he aprobado siempre todo, eh, nunca he dado eh, problemas a mis padres, para nada. Y. Y no, 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 no. La verdad que en ese sentido siempre he sido un. O sea que un, siempre un de sobresaliente. O sea, tú has sido siempre... Casi de... siempre. Y el... O sea, fuiste a la universidad, claro. Mismo. Sí, pero lo dejé. En tercero de Derecho dije, se acabó esto de estudiar. Yo no quiero... No quiero". ¿Y eso? O sea, ¿cómo te metiste en Derecho? Eh, pues, 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 no, eh, a Derecho fui porque mis amigos iban a Derecho únicamente por eso. Claro, nada más. Yo fui donde iban mis amigos. No, me, no sí. me iba a quedar sin de No me iba a quedar sin amigos por estudiar una carrera. Qué tontería. Ahora mismo lo, enten, ahora mismo lo entendería. Yo creo comprendo que antes fuera incluso un poco sorprendente, pero ahora mismo todo el mundo diría claro que sí. ¿Y te, bien. ¿Y te arrepientes? ¿No ¿Yo? ¿De, de, no haber sido de no haber sido abogado. Por el amor de Dios, pero por favor, fíjate la profesión que yo tengo, la suerte que yo tengo. Ahora mismo estaría de abogado ahí hecho una mierda. sí ¡Claro! ¡Jubilado incluso ya! No, no, no jubilado no, no estaría en el paro. <laughs> ¿no? En el paro estaría, seguro. O peor, tendría que encargarme de toda esta vaina que tenemos encima de nuestras cabezas. O de algo, o de algo o de algo tocante a toda esta vaina. Oye, ¿a tus padres cómo, cómo les recuerdas? ¿Cómo eran tus padres? Bueno, mi padre falleció hace 13 años y le recuerdo muy vivamente porque mi padre, en los últimos 15 años de su vida, eh, los dedicó a trabajar conmigo. Eh, era una persona muy ordenada y era una persona enormemente eh, prolija y, y rigurosa. Mi padre me enseñó cosas fundamentales en la vida como el valor de la ética y la responsabilidad y el valor de la palabra dada, ¿no? Cosas que uh -huh. eso, eso es mucho más grande que todas las carreras del mundo. Y, y, y estuvo trabajando conmigo. Trabajaba, me llevaba todos mis asuntos personales. Mi padre o sea, era como durante un manager, 15 o como años. No, no, no. Era mi, no, era la persona. Mi, yo tenía mi Tengo mi manager pero él lo que hacía él no se encargaba de mi trabajo se encargaba de mi vida él él ordenaba mi vida ordenada ordenaba la ordenaba y la tenía siempre al pelo con lo cual pasó de ser mmm, mi padre a mi hombre de confianza mi padre mis, mis hermanos mayores pues yo soy el pequeño de los hermanos tienes? cuántos hermanos somos éram, so, ahora somos dos lamentablemente falleció uno hace tres años en un accidente de moto aquí en Madrid Ajá. y bueno. Eh, bueno, eh, yo siempre he sido el pequeño, pero de alguna manera me ha tocado ser un poco el mayor. Claro. Mis hermanos siempre decían los dos: ahora mi, ahora mi hermano, el mediano, ya no dice nada, ¿para qué? Para qué ta, se nos ha muerto mi hermano y mi padre, ya no hay. Se nos han muerto los personajes de esta historia, entonces mi hermano y yo ya no hablamos de esto. Pero en un momento dado ellos decían que tenían una, unos, unos extraños celos, porque mi padre tenía una, una relación conmigo que no tenía con ellos. Y es cierto, pero porque mi padre sabía todo de mi vida. Ya. Todo. ¿Y tu madre también era como tu no, madre, mi ya... madre? No, mi madre vive... Mi madre, eh, mi madre tiene 85 años. Eh, ha tenido que sufrir cosas, como has, has podido ver. Ha hijo... eh, muy, muy fuertes en la vida. Es una mujer fuerte, eh, soriana, eh, dura, como son todos los sorianos, una gente de castellanos duros. Es una mujer envidiable. Eh, la verdad que sí. ¿Y qué te dice cuando te ve en la tele, por ejemplo? Aunque ya estará muy acostumbrado a hasta los huevos de verme harta, por la ¿no? tele. Imagínate tú, si es que son 40 años, tío, de verme por la tele. Claro. Bueno, entonces, dejas la carrera en tercero. Y a partir de ahí, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo, llega, eh, ¿Cómo te llega a ti el decir, quiero ser actor? Yo ya era actor cuando dejé la carrera. Es que esta es una de las cosas. Yo ya era actor cuando estaba en la, en la Facultad de Derecho. De hecho... Eh, yo estudiaba eh, en aquel momento yo recuerdo que estudiaba derecho por la mañana arte dramático por la tarde y por las noches ensayaba en una compañía de teatro en una cooperativa eh, que dirigía Jorge Eines con actores como Emma Cohen Juan Diego Fernando Ilbeck es decir que ya estaba ya en un nivel eh, eh, pues en un, casi en un primer nivel eh, luego cuando yo dejé la carrera de derecho, porque hubo un momento que, que hubo que dejar la carrera de derecho, pero porque porque pues porque no porque ya incluso mis amigos ya no eran los que estaban en la facultad de derecho, mis amigos estaban en el teatro, porque, claro porque mi vida se estaba decantando clarísimamente hacia el teatro, entonces ya ni siquiera iba con ellos al bar de la facultad a tomar los botellines, los pinchos de tortilla, aquí a jugar al mus, no porque ya no yo, yo ya no había perdido la vinculación con estos eh, amigos que ya iban encaminados a hacer su carrera de derecho, pero yo iba por el otro lado, por arte dramático. Pero y... es que luego también tuve que dejar la carrera de arte dramático. Ah, también, claro, no, no, porque... no la terminaste la carrera. No, no, no la terminé, pero porque ah. yo ya estaba trabajando en teatro. ¿Cómo? vamos a ver ¿cómo, cómo cómo iba yo a examinarme de arte dramático cuando yo estaba trabajando en el Teatro María Guerrero haciendo una función con Marsillac. No, claro. Entonces, yo siempre he dicho, además, que eh, los alumnos de arte dramático no deben de trabajar en teatro. Es decir, yo, lo que yo hacía no era bueno. No era bueno ni para mí, ni para la escuela, ni para nadie. Y había, había un profesor, que era un gran profesor, sobre todo un gran eh, profesor de pantomima, que se llamaba Julio Castro Nuevo, argentino, un, tío, un tipo especial, un, tipo, un profesor de los profesores especiales. Pero eh, este hombre... Eh, me, a mí me suspendían interpretación eh, sistemáticamente. <laughs> sí, pero sí. tenía razón el hombre. ¿Qué tenía, te decía? ¿Qué, no, te no te... me decía nada. O sea, yo, directamente, eh, yo, yo era uno más. Es decir, yo, sinceramente, pues, como no tenía asistencia a clase, ya. es que no asistía a clase. Es, es que, que no, no ibas directamente pero como, ya. <laughs> pero ya pero, pero que te, que, que te estoy diciendo que estaba en el teatro María Guerrero. O sea, que yo tenía que ir a hacer la función, no podía ir a clase. Claro, no podía ser. Sí. No podía ir a clase. Y entonces era suspenso, 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 <laughs> suspenso, hasta que yo, un momento dado, dije: dije bueno, pues habrá que dejar la, la escuela de arte dramático. O sea, que dejaste la carrera, dejaste la escuela de arte sí. dramático y te centraste ya en. Claro, en, en, lo en que el, es mi vida, en, en, en ese acto. ¿Quién te dio a ti la primera oportunidad? ¿Cómo fue? Mi primera oportunidad profesional me la dio un director que acaba de fallecer, además, un director de Valencia, José María Morera. Eh, vio que yo tenía condiciones para, para trabajar como actor y me dio mi primera oportunidad debutando en. ¿Pero te alguna Alicante. prueba? ¿Tuviste que hacer no, alguna no, prueba para.? No, yo, o sea, directamente no nunca, el... nunca he tenido que hacer una prueba. ¿Nunca en tu vida? No. No sé lo que es un casting. ¿Eso te iba a preguntar? Nada. No, no lo sé lo que es. ¿Pero cómo puede ser posible? No, no. Juan. No, no, no lo sé. Algo habré hecho bien. ¿O <laughs> Algo mal? habrá. O mal. <laughs> no lo sé. Hombre, yo creo que más bien que mal, ¿no? Lo sé. Yo no, no he hecho nada. O sea, que entonces tú, tú no sabes lo que es hacer un casting. No, no lo sé. Estoy alucinando. No me lo. Vamos, no. Lo siento. Para el próximo <laughs> día que venga. Te perdono. <laughs> El próximo día que venga me inventaré que he hecho mil castings para que te encuentres mejor. ¿Y entonces cómo fue? O sea, no. te, ¿te vio eh, y te dijo.? Él me eh, vio trabajar, yo ya estaba trabajando. Él me vio trabajar. Y ya, ¿no? a partir de ahí ya, o Sabino, no tuviste que hacer, como has dicho, casting, no hubo casting, no no, hubo nada, a partir, pero a partir de, ahí de ese hay personaje. Muchos años muchos años, mucho, muchos años, muchas cosas. A partir de ahí hay muchos años, muchas cosas. Y. y bueno, pues, muchos avatares, pero no castings, no. O sea, yo no he no he tenido que hacer digamos de una manera consciente yo recuerdo que para turno de oficio con Mercero yo fui a hacer una prueba pero no un casting es decir yo no sabía nada absolutamente yo no sabía que estaba haciendo eh, estaba decidiéndose si yo iba a hacer eh, turno de oficio el personaje de Cosme el del pedeterúcido famoso sí hay algo que no hemos hecho aún Juan no te has dado cuenta no no tienes sed no <laughs> yo no Joder, no te... tú tienes sed. Yo tengo sed. Pues bebé. Tengo sed además. Un patrocinador como como Linda. A ver. A ver. Ah, ah, ya los conozco yo. Estos los conoces. Zumo, sí sí. Yo tomo son... uno que es de limón y jengibre. Puede ser. Puede ser. Sí. 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 Buenísimo. Sí sí sí. ¿Puede Buenísimo. Ser, puede ser. Exactamente. ¿Eh? Buenísimo. Sí sí. Pues, pues yo pues... pensé que ese no me iba a gustar y es el que más me gusta. El de limón y jengibre es una pasada. Está muy bueno y además que sí. son sanos. Son no zumos no no. Sanos sí, sí. son zumos tú, que Yo no soy de zumo, eh. Pero quítalo, 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 a ver si me va a sentar bien. <laughs> y yo, yo no soy de zumos, pero cuando voy a andar así por la calle a hacer footing de este y tal y cual, que lo hago con bastante frecuencia, aunque no lo parezca, yo estoy en forma, Se eh, de base, sí. eh, en la panadería donde compro el pan, últimamente tienen estos zumos. Y como voy deshidratado, me tomo el de limón y este de jengibre, y hay otro de pera y pimienta o algo así, pero unas cosas de estas raras y tal, que están de maravilla, pero o sobre sea, no todo no. es de limón todo de limón sí, es decir, pues a mí doy es el único que, que ese, no me gusta doy, doy fe que ese zumo ese zumo merece la pena fíjate tú eh vas al gimnasio por ejemplo ahora que has alguna dicho, vez sí 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 eres mm. de pero de qué de pesas o de... no no soy de andar en la cinta y, y, y mirar y, y escuchar eh, música o noticias o o estudiar también algún día he cometido la temeridad de hacer bicicleta pero no creo que lo vuelva <laughs> a repetir no yo la bicicleta es un medio de locomoción que habiendo metro pues ¿sabes que yo lo hice montando en bicicleta al Camino de Santiago? De hecho, tú hiciste Aunque algo, sé, ¿no?, del Camino tiene, de Santiago. Uno tiene necesidad de, de penar sus culpas, luego, luego, si te has hecho el Camino de Santiago en bicicleta, la nueva pieza deberías de ser tú. ¿Qué digo? Hombre, mejor que ir andando, Juan. No, yo preferiría ir andando en el ¿Sí? Camino de Santiago, hombre, por favor. Porque si parece que no vas a llegar caminante, nunca. No caminante, no hay camino, caminante. Se hace no, camino… No, ciclista, tú imagínate la rima con ciclista, ya no hay pista. <laughs> El camino o sea, es una arista. Venga, ya, hombre, <laughs> por Dios. ¿Dónde dejamos a Machado con las con las bicicletas? ¿Lo no, a no, 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 vas a hacer, o no, o no lo vas a hacer, ahora que estamos hablando. no, no, yo no, me arrepiento no, 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 hacer no, Camino no, 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 nada, no, no, te te animas. Espero en Santiago. <laughs> no, la catedral sí. y luego nos vamos de, no, de de tapas. no, no, espero Yo no, catedral. Yo te espero en las tapas. En las tapas no, no, catedral no, es cosa <laughs> tuya. no, Juan, y una pregunta. ¿Tú eres un tío tímido o no o sea, tú, por ejemplo, se abre... Se yo, sube soy el telón. it's a un No, no, sí, pero... no, 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 y lo telón y lo encuentro no, 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 siento nada. no, siento nada. no, no, siento no. nada. no, no siento nada. Siento concentración, concentración y concentración. O sea, yo estoy... Se levanta para que yo haga mi trabajo. Y lo que sí que siento, a veces tengo sensaciones de que si la cosa va bien o mal, porque hay veces que... Que, 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 que por lo que sea empiezas a derrapar y a derrapar y a derrapar y dices, la función de hoy es una función abrupta. Y eso lo notas, lo notas. Y altera tu concentración. Pero lo que más notas, es decir, es que... Hombre, yo comprendo que haya gente que ha hecho muy poco teatro y que ha hecho mucho cine, mucha televisión y que de repente se mete en un montaje de teatro y es la excitación de su vida. Hay <laughs> gente que incluso dice, no lo volveré a hacer más porque no tengo miedo del pasado. Yo es que eso, para mí, está tan, tan, tan metido dentro de mi, de mi vida que, que lo entiendo como una, como una cosa absolutamente normal. Pero absolutamente normal. Yo cuando estoy estrenando una función. Estoy hablando con los compañeros de otra cosa, o estoy en mi camerino escuchando música o leyendo una novela. Y eres de o... los que un día antes se va, yo qué sé, al cine o se va por ahí sin revisar, o sea, sin leer el guión ni nada. El proceso no le importa a nadie. El proceso no tiene por qué importarnos a ninguno. Lo importante es el resultado. Tú puedes creer que fulanito o fulanita de tal son los peores actores del mundo, pero es que resulta que luego hacen una película. Y, y aquello es, le da la vuelta al mundo al revés, ¡ras! como un calamar. Y a lo mejor otros que trabajan de maravilla y que, tal, y que tienen toda la técnica del mundo y que su vida es un tormento de cilicios y de dedicarse casi como un sacerdote a esto de la interpretación, levantan el telón y no pasa nada. Generalmente, los que más eh, protestan sobre el intrusismo laboral en nuestra profesión son los que tienen menos talento. Hay actores vanidosos, por ejemplo, no, también. Y, que, coño, que presidentes no es, es del gobierno. Hombre, y presidentes y, y de y todo. Cirujanos, Pero y cirujanos me... y pilotos. Claro. Pero cómo, sí. no va a haber, ¿Cómo no por... va a haber vanidosos en nuestra profesión si es una profesión humana? Pero es decir, que las profesiones no dan los caracteres. Que los caracteres los dan las personas. O sea, no, no hay una persona que no es vanidosa y de repente se hace actor y se convierte en vanidoso. En vanidoso. No. Ya llegó vanidoso. Cuidado. ¿Conoces tú a muchos actores que sean.? Bueno, claro, yo conozco sí. de todo. Yo, imagínate tú, cómo no voy a conocer. Pero, pero en todo caso so, serán apreciaciones mías. Nunca te diría quién. Oye, cuéntame la anécdota tan curiosa que te pasó con, con Paco con Paco Raval. Ah, bueno. No, ¡Buah! no que la cosa es Paco. ¡buah! Paco... Bueno, Paco. con Paco. Una relación estupenda, sí, ¿no? Sí, con sí, Paco sí, sí, Raval. Sí, sí. Oh, no. Me y tan que... estupenda. Pero no solamente por lo que voy a contar ahora a decir y otras muchas y otras miles, sino porque Paco era un hombre que era un, un tipo de una enorme generosidad, de una enorme sensibilidad y era el mejor compañero que te puedas encontrar en la vida. Y entonces un día yo terminaba de trabajar en el Teatro María Guerrero, terminábamos la temporada a las 10 de la noche haciendo una función que yo creo que era el público de Federico García Lorca, me parece. Yo ya volví a casa con el coche y entonces paré en la discoteca Bocacho. Eran las 10 de la noche. La discoteca Bocacho era una discoteca a la que íbamos muy frecuentemente en frente de la Audiencia Nacional, en, en Marqués de, de Casarriera, creo que se llama, Marqués de, de algo, Marqués de. Algo, sí, de lo que sea. Un, un Marqués. <laughs> ...luego se convirtió en un sitio de putas... <laughs> ...primero empezó siendo de actores... ...y luego de putas... Es decir, ...pero no normal conociste. que lo cerraron... ...porque si no hubiera acabado en Isis... ...entonces yo salía con el coche y paré... ...porque era lógico, salías de María Guerrero... ...salías por ahí... ...y entonces dije, no tengo tabaco... ...yo entonces fumaba y digo, no tengo tabaco... ...voy a parar en Bocacho, compro tabaco y me voy para casa... ...era domingo, era domingo y pronto... decir. ...y entonces según entro en Bocacho... ...en Bocacho tenía justo a, la, a los lados de la entrada... ...según entraba uno... Te dejabas por detrás dos sofás. Y entonces de repente oigo, Juanito, sobrino. Y era Paco, claro. Sí. Y bueno, compré tabaco. Y a partir de ahí yo llegué a mi casa un jueves al mediodía. O sea, saliste, perdón, al domingo, ¿no? Sí. Y llegaste un jueves. Sí, al mediodía. Joder. No, no, joder, no. Las, las noches era lo de menos. Lo malo eran los mediodías. Y, sí. cuando, y en una de esas, yo creo, no sé si fue el miércoles o. El miércoles o el mismo jueves, dice Paco, vamos a ir ahora a un sitio. Que voz, hay un la... portugués que en, con, cocina unos garbanzos, <laughs> un estupendo, Juanito, al final. Y llegamos y estaba cerrado, y estaba cerca del hotel Clarice, este, sí. Y luego dice, vamos a tomar allí, que una copita, copita? Y vamos allí y dicen, perdón, porque Paco además era. Era enormemente eh, cariñoso y enormemente simpático, con lo cual le abría todas las puertas a todo el mundo. Pero sobre todo había una cosa que era increíble, y es que Paco se acordaba del nombre de todos los camareros que le habían entendido en su vida. ¿De todos? De todos. Y era una cosa que él decía, decía, nunca te olvides del nombre de los camareros, es lo más importante de la vida. Joder. Y llegamos allí al hotel y, y, bueno, dijeron, es que mire usted, no tenemos la cafetería cerrada, pero, pero es que tenemos ahora mismo todo el hotel porque hay una comunión. Sí. Y dice, una comunión. Bueno, pues nosotros nos metemos en la comunión, ¿sí? en una pena. somos, Venimos a felicitar al niño. Sí. Y allí nos pusimos, Paco y yo, en una, en una mesa y entonces cada mundo, hombre, Paco Rabal, Paco Rabal, gracias. ¿sí? Entonces no hacían fotos con los móviles nadie. O sea, algunos claro. pedía un autógrafo, pero con un apretón de manos eh, zafaban bien, ¿no? Y, sí. y entonces era esto continuamente, pero todo, ¡ay, don Paco, don Paco! Es decir, que no, no es que les sorprendiera. Yo creo que más que sorprenderles, que ¿qué hace aquí Paco Raval en, en mi boda? Sí, en mi sí. en, en mi comunión. En la comunión. ¿Qué hace aquí Paco Raval? Yo creo que era, ¡qué suerte tengo que ha aparecido Paco <laughs> Raval! Porque desde luego Paco, donde iba evidentemente eh, era un genio. La vida mejoraba. Hmm. Paco era una de esas personas que la vida mejoraba donde estuviera. Esas hay pocas, ¿eh? Y no, no solamente en nuestra versión Es decir, Paco era un ser de luz. No. Trabajaste mucho, hiciste mucho. Oh, sí, hice bastante con él, pero, pero sobre todo tuvimos un, un, un conocimiento eh, y una cercanía que hacía que cuando estábamos juntos, por lo que fuera, inmediatamente hacía ñaca. Hicimos una película, Divinas Palabras, juntos durante tres meses y, vamos, es que era es, continuamente. Era alucinante, ¿no? Continuamente. <laughs> Y he aprendido y, mucho de la vida con, con, con Paco Raval, mucho de la vida. ¿Qué te ha enseñado Paco Raval? Pues eso, hay que ser honesto, hay que ser compañero y hay que, y hay que aprovechar la vida en todo lo que te dé y hay que procurar repartir luz entre las personas que te rodean. ¿Hay algo, por ejemplo, Juan, de lo que tú te arrepientas que digas, joder, no tenía que haber hecho esto? No. De nada, no te arrepientes de nada. No, las cosas que uno hace son las cosas que uno hace y hay que jugar con las cartas que a uno le dan. No, no me arrepiento de nada. Oye, tengo entendido que, eres, que te encanta el arroz y que cocinas además muy bien. Sí. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Tú en tu casa cocinas, por ejemplo, los, o es tu los, mujer? Act los actores no somos todos inútiles. No, hombre, no, ya, ya, claro, pero que hay... No, yo, que por ejemplo, es que, pero, no sé cocinar, Juan. No, yo no tengo ni idea de Pero cocinar. que hay mucha gente que cocina. Es que lo que pero me es, parece acojonante pues, es que te sorprenda que yo cocine. Pues, hombre, no me sorprende, porque yo sé que tú eres polifacero. No, pero vamos haces... a ver. Pero no, no es porque sea yo. Vamos a ver, ¿cómo te puede sorprender que alguien cocine? O sea, porque <laughs> sí. lo normal es que alguien cocine cuando... Si, si tú tienes que, 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 que comer dos o tres veces al día... La probabilidad de que un ser humano cocine, por lo menos es como poco de un 50%, así que no te sorprendas tanto. Es decir, porque generalmente la gente que dice, uy, uh, yo, no, yo, yo soy incapaz de freír un huevo, yo soy incapaz, no, es porque siempre tienes alrededor alguien que te ha frito el huevo. El día que te falte esa persona que te fríe el huevo, aprenderás a freír huevos, porque, porque es lógico. Es decir, mira, eh, yo no sé planchar. Sí sé tener ordenada mi casa, sí sé tenerla limpia. Sí sé poner un frigaplatos, sí sé poner euros. una lavadora, no sé planchar. Y por supuesto yo cocinar no es que cocine. Es que, es que tengo un gran nivel de cocina ya, porque llevo cocinando desde los 16 años y mucho. Y mi mujer me ha dado dos muñecos Michelin que tengo allí en mi casa, en mi biblioteca. <laughs> sí. O sea, mi, sí, mi mujer me ha dado, que es mi gran crítica, y estoy ahí postulándome para el tercer muñeco Michelin. Yo estrellas no. Oye, ¿cómo, ah, Yo, mujer, ¿cómo conociste a tu mujer? En la gastronomía. ¿Cómo? Mi mujer ¿Joy? era presidenta de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Sí. Y en un evento que era una presentación de la revista Apicius... Y, y bueno yo pertenezco soy académico de la academia de gastronomía de la real academia de gastronomía nacional de hecho Juan tú no hiciste tuviste un programa junto con Imanol, Imanol Arias no me acuerdo yo de yo hay dos cosas que fíjate que es increíble hay dos cosas en mi vida que no sé por qué, fíjate, con, con lo que hablamos de la memoria, de una cosa selectiva. Te falla, ¿no? Pero hay, hay dos cosas de las que, estoy, incluso estoy yendo a terapia para ver si consigo acordarme, pero dicen que yo he hecho un programa que se llama Un país para comercio y otro que se llama Cuéntame, no tengo ni puta idea no, sabes, no me acuerdo. Nada. Te juro, es increíble porque, porque bueno, hay gente que me lo dice, y me dice, no, no, no. A ver pues si no eras trono, no. A, a, a ver si no... ¿Dónde si trabajaste ahí? Que, que no lo sé, yo desde luego no me acuerdo. O sea, que, así, que yo procuro no tocar el tema porque además me da una especie como de cierto, de un cierto vértigo. Sí. Porque, porque es como si te dicen que eres sonámbulo. Claro. Pero no me acuerdo. A lo mejor algún día de repente me vienen todos los recuerdos del golpe y, me, y, y fíjate tú, y me pongo a hablar como un... Pues yo que tampoco, no, no, no me acuerdo. Si la memoria y falla, mejor es, no, no, creo, es dejar... Es que es... Yo no sé si es la memoria, ¿verdad? Te lo digo yo. Esto estoy yendo a terapia. <laughs> sí. Sí, porque no me hace ninguna gracia tener lagunas tan grandes. Dicen que he trabajado <laughs> en una serie de televisión 12 años y no me acuerdo. Fíjate. Y que entre medias he hecho un programa de gastronomía que tampoco me acuerdo. Mi profesión es muy hija de puta. Mi profesión mi profesión cuando te va bien es dura y cuando te va mal es imposible. Yeah. Y, y yo soy un afortunado. He tenido una como, como has podido ver a lo largo de nuestra charla, sí. yo he tenido una suerte inmensa. Pero no es el y que caso, sigues no es el y seguirás. Sí, además, pero digo no es el, no es el caso, ¿eh? no. Yeah. Yo pertenezco a una a una élite privilegiada a lo mejor, que no llega a lo mejor al 1%, pero vivimos una profesión sí. que está asolada por, profundamente por el desempleo y en el caso de que el empleo, digamos, o la ocupación exista por la precariedad. Eh, yo ahora mismo, eh, si mi hijo me dijera que quiere dedicarse a la interpretación, me parecería estupendo y le apoyaría en todo lo que pudiera. Pero por las noches me acostaría a la cama con, una inmensa, con yeah. una inmensa desazón. Juan, me ha encantado hablar contigo. Gracias por estar por haber venido hoy aquí y estar con todos nosotros. Bueno, tienes a todo, no te, a no todo el mundo has, revolucionado no has, aquí. No has ¿eh? probado el zumo. Joder, ¿cómo que has probado? ese zumo. ¿Tú no lo has probado? No, no yo, no, yo no. Yo te he dicho que agua. Así que qué menos que te lo. Está tómatelo. buenísimo. Entero. Mm. No, entero he dicho. Entero. Venga, caray. Luego, luego el patrocinador va a decir, no, son solamente de tomar la mitad. Muy bien. Así me gusta. ¿Ves? ¿Ves como cuando está quieres puedes? ¿eh? Está muy bueno, pero muy bueno, para de verdad tengo. te lo digo. Y el de limón y jengibre. Y jengibre. Ese está apuntado. Es apuntado para Juan Echanove. Mejor que el Red Bull, señores. <laughs> Mejor que el Red Bull. Que gracias por estar aquí. A ti, de verdad. Con todos nosotros. Ha sido un placer. Tienes a todo el equipo. Estamos todos deseando que lo sepas. Tener a un gran actor, una gran persona. Hemos descubierto mucho sobre ti. Yo siempre acabo con una pregunta. Espero que tengas memoria para esto, ¿no? Esto sí. ¿No, Juan? Me estás mirando, además, con es unos ojos. de? no sé qué de... vas a hacer, tío. Es que <laughs> ¿Me tienes Nos ahí? por aquí o no? Venga, ¿Qué pregunta quieres hacer? ¿Cómo te gustaría ser recordado a ti? Ay, Yo recuerdo una, una, una anécdota de, de, de Jardiel Poncela que, que decía que el día que, que se muriera. Eh, quería un epitafio que fuera y lo que me divertí. <laughs> Entonces el resumen es, es ese. Y lo que me divertí. Yo. Hombre, a mí me gustaría que. A mí me gustaría que en caso de que me recordaran, cosa que no será necesaria nunca, pero en caso de que me recordaran, eh, el solo recuerdo eh, provocara una sonrisa en la persona que me recordara. Pues con eso. Se resume todo. Bueno, antes de nada, antes de que te vayas... Otro zumo. No. <laughs> Eso iba a decir, es algo mejor, pero no sé qué decir. No lo porque sé. El zumo yo. está muy bueno, ¿no? A ver, sí. El retrato. Es el, es el retrato de no. nuestro artista. A ver. Carlos Rodríguez Casado. Caray, qué bonito. ¿Qué te parece, Muchas Gracias. Pero me parece precioso. Gracias. Es digno Siéntate de... aquí, coño, que me estás tapando una cámara y tú, quítate ahí, hombre. Os eh, dejo ¿verdad? a los dos. Vamos, hombre. No, mira, mira. Oye, calcado, ¿eh? Calcado. ¿Qué? ¿Eh? ¿Esto? No, pero no es que sea calcado, es muy bonito. Muchas ¿Y gracias. esto te lo, lo vais a quedar vosotros? Un... O me lo voy a quedar yo. te lo quedas tú, por supuesto. Esto es un regalo. Pues te lo agradezco porque te juro que me encanta. Pero sobre todo, has pillado mi Es otro mi artista, mirada. Juan. Es que es, es otro artista. O sea, aquí ahora mismo hay dos artistas. ¿Eh? Ya, además, Estás dando miedo, ¿eh? <laughs> además es lo que más me ha costado, porque eres muy expresivo hablando. Pero chico, yo de verdad te lo digo que, te lo juro que no, no, no estoy aquí haciendo ningún numerito, ¿eh? Es que, digo, me, me emociona porque me reconozco en la actitud y en el gesto. Pues eso y me, y nos posible. acabamos de conocer hace menos de una hora. Pues muchísimas gracias. ¿Cuántos años tienes tú? 24. ¿24 años y hace esto? <laughs> No, de verdad, ¿eh? yo no lo sé, no sé si lo, lo captarán ustedes en la cámara, pero, pero aquí hay una, un trabajo y un conocimiento. Es una ¿verdad? joven promesa, ¿eh? es una joven... Esto es una es realidad. Es, es una es, promesa. Chicos, no, de verdad te lo digo. ¿eh? Muchas gracias. Algún día podré decir, seré ya un poquito mayor, pero podré decir que he tenido la suerte de estrecharte la mano porque Yo y lo este puedo ya. y este cuadro algún día, macho, este a mi hijo le va, le va a sacar de pobre. Pues un abrazo por, Una por maravilla. favor. que pero, me encantó. Carlos. con cuidado. Muchas gracias, Juan. Lo digo sinceramente, chico, de verdad. Carlos, uff. De verdad. Así. gracias. Me lo he pasado muy bien. Ha sido Contigo, un placer, ¿eh? no normal, Nos a ver. No es normal que en televisión no tenga tanto tiempo para hablar tranquilamente sin hacer el tonto. Pero has estado a gusto. Claro. Sí. ¿te ¿te estoy estado diciendo. Cómodo las... Estoy diciendo. Es que ya no estamos acostumbrados. Lo normal es que si tú tienes que ir a hablar de algo, de algo que estás haciendo, de ti mismo, tengas que ir a un programa en donde tienes que hacer el tonto para decir algo sí. medianamente coherente. Y esto, esta charla tan distendida y y además tan currada por ti, te felicito y siempre que... Todos, quieras, aquí, aquí somos todos un equipo. Siempre que, que quieras, todos. llámame que vendré. Y quedamos para el camino de Santiago. Vale, pero, pero yo andando, tío. De... Bueno, tú pues me no echas bici, vale. yo andando. Yo andando. Venga, me hasta voy, luego, que tengo muchas cosas que hacer. Venga, Adiós. hasta luego. Y lo de Mabu... Por tu sí, nombre. María Blanco Uranga, porque ¿cómo se te eh, como empezamos, ¿cómo? era como una cantautora, pero queríamos hacer algo, eh, hacer un concepto, pues dijimos, vamos a, no vamos a llamarlo como una persona, vamos a llamarlo que tenga, direct, que tenga relación directa contigo, pero no vamos a llamarlo María Blanco. Que la música sea un trabajo es difícil. O sea, si el público no compra entradas para ver a, a, a los grupos, mmm, ahí no... Entonces, a vosotros, como músicos, os hace ya me imagino, el que la gente se descargue música, ¿no? Eh, pues eso, de internet. Que no compre el disco, quiero decirte. Eh, realmente, esto no le va a gustar a las compañías discográficas, si alguno ve eh, esta entrevista, pero realmente a mí eso me da igual. Yo lo que quiero es que, que consuman música en directo.